empezar contándoles este chisme. El día de hoy les traje puros hombres metrosexuales. Sí, yo sé, usted está diciendo en su casa. ¿Qué? Metrosexuales no tiene nada que ver con lo que usted está pensando. No, nada que ver. Son hombres que les gusta cuidarse. Casi como las viejas, digámoslo, ¿no? De esos que se sienten el príncipe del cuento y que son de los que salen y se sienten tan hot, hot, que hasta nos van a broncear. No siempre quiere decir que sean los más guapos, ya lo verán, ¿verdad? Pero mejor vamos a conocerlos y entre ellas, usted y nosotros, descubrimos qué son los hombres metrosexuales. Si esto de metrosexual quiere decir que apenas llegan al metro, ¿o qué onda? ¿Cómo era eso? ¿Con eso? No, estaba viendo nada más, pero por decir, o sea, yo por metiche. Okay. No tiene nada que ver, Aclarando. Ya dije y repito, metrosexual no tiene nada que ver con lo que usted está pensando, pero ¿qué gustos tiene cada uno de ellos? Eso sí no los puede decir. Edward O. De acuerdo, vamos a hablar sobre la sexualidad. Resulta que tres de ellos comparten Marte, el planeta de la sexualidad, en el mismo signo. ¡Oh! Es interesante. El signo es Cáncer. ¿Y cuáles son ellos? Todos menos Cáncer. ¿Por qué? Porque nacieron más o menos en la misma época. La persona que tiene Marte en Cáncer, sea hombre o mujer, la forma de expresar su sexualidad es sirviendo a su pareja, llevándole el cafecito, llevándole el juguito a la cama, llevándole uvas, chocolates, dándole un masaje, dándole caricias en el rostro, besitos por todo el cuerpo, evitando que se despierten. Y tres de ellos tienen eso. ¿Quiénes son? Aries, Leo y Piscis. Ahora, Cáncer tiene algo de eso. Ahora, Aries, yo quiero que tú me ayudes un poco. Descríbete tú cómo eres. Yo soy una persona realmente carismática y soy bien parrandero. Y en pocas palabras, soy bien humilde, sobre todo. Exactamente. No, el caballero ha dicho algo. Él tiene la luna bajo el signo de Virgo, sí es humilde, tiene una parte humilde, tiene Venus con el sol, lo hace muy romántico y en la segunda casa muy carismático hacia el dinero. El Marte, ya lo expliqué, lo que no saben de él es que también llorón y medio. Es llorón, se pone de mal humor de vez en cuando. Y te voy a dar un consejo. Ten mucho cuidado con la parranda, ya que tienes Saturno en una posición que te pueden multar. Vamos ahora con Cáncer, hablando de Cáncer. Cáncer es el signo de los besos mágicos, de aquellos que no lo sueltan a la mujer. Pero bien, él tiene una cuadratura que lo hace metrosexual. ¿Por qué? Porque tiene Venus lo tiene en Virgo y Marte en Géminis. Este es otro tipo de Marte, este es otro tipo de sexualidad. Le gusta la variedad. Este es un catador de la belleza femenina. A una persona que le gusta, digamos, sentarse en la mesa en diferentes posiciones. No le gusta hacer lo mismo todo el tiempo, es muy creativo. Aparte de eso, una persona apasionada, espontánea y celosa. Bien, vamos con Leo. Leo. Ese movimiento de Leo, él tiene Venus en Virgo, le atrae una mujer que sea cabal, que sea formal, que se sepa compartir como una dama en la calle y en la recámara como la tigresa que puede ser.
Bien, ahora, ¿puede aguantar el eso? Claro que sí, este es un hombre hipersexual, no metrosexual. Tiene el sol y Mercurio en la octava casa, el sector de la sexualidad. La luna en Capricornio, a veces se siente un poco inseguro cuando no tiene dinero, pero tiene la tendencia a ganar mucho. Bien, Piscis, Piscis. Piscis es el mejor signo. El mejor signo que hay en el universo, porque quiere decir que en varias vidas ya fue Aries, esto, esto, el otro, llegó al fin. Es muy avanzado, muy evolucionado, muy compasivo, muy cariñoso, muy carismático también, pero de una forma más etérica, más angelical. Él tiene la luna, si me permite ponerme los anteojos, quiero ver dónde la tiene. La tiene en Aries junto a Venus, un hombre que a su vez puede ser muy agresivo y con Júpiter en Libra, bueno, un hombre súper romántico. Mientras les explico que Escorpión... ella va a ser la encargada de darle un piquito al ganador. Y también va a ser la encargada de al perdedor darle... que van a hacer, quédate aquí para que tú los vayas checando, mi amor. Si ves que vuela una pelota ahí, te las vas quitando. Ok, lo que van a hacer es, tienen ahí sus pelotitas, disparan, ¡fum! Y las tratan de atrapar. Obviamente, el que tenga más pelotitas, gana. El que tenga menos pelotitas, pierde. Ay, qué listo, se tardaron como media hora, pero lo lograron. Ok, tenemos que aceptar que Leo les puede ganar porque está más cerca del suelo. Entonces, es más fácil, más fácil. Él ni se agacha. Ay, no es. Pero bueno, vamos a empezar con uno de los grandotes. Usted dirá. Cáncer. Bien. Cáncer. Venga, traiga grande. Sus pelotitas. Ridículo, hágale. Y decimos, a la one, a la two, a la one, two, two, vale. Nada. Nada. ¡Ay! Medio punto. ¡Ay! Diez. Por lo menos tuvo una. Si todos tienen más de dos, pues sí, ya te fregaste, ¿no? Pero pásele por allá. Usted es el primero, ya puedes empezar a rezar porque hay algún más menso que tú que entonces no la tiene ninguna. Hay uno más, hay uno más. Ok. Ahí es, lo traes como de gorrito de fiesta. Ah, sí, acá. No, para no peinarme. ¿Cómo? Ok, a ver, Aries, ven acá. Y recuerda, Penélope, que esto lo hace por ella. Y esta pelotita va a ser por ustedes. Ok, a ver, si es cierto. ¡Tri, tú, Juan! ¡Síguele, síguele, babas! ¡Se te acaba el tiempo! ¡Vas por el beso, menso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Se le salió! ¡Venga, venga! ¡Búsquela, búsquela, búsquela! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Diez! Se le salió por bueno, babas y entonces ya son las mismas dos. ¿Qué pasó? Venga por acá. A Leo te voy a dejar al final para que les demuestres de lo que estás hecho. Hasta el momento va ganando el beso Aries, la cachetada, mi compadre de Cáncer. Tenga, tenga, tenga. Ok. ¿Listo? We'll be right back.
¿Cuándo atrapó? Revíselo bien. Ok, concéntrate. Recuerda, tenemos dos. Dos. En caso de que no haya más de dos, ganaría Aries porque en teoría logró tres. Este ya está cerca de la cachetada. O sea, con que... Esa es trampa porque él tenía imán en la cabeza. ¿Cómo le cree eso? Como que ya huele la cachetada. No chille, no chille. Ya huele la cachetada. 3, 2, 1. Vámonos. Ninguna. Algo. ¿Quieres cambiar el lugar con Cáncer? Claro que no. Penélope, yo sí. Ok. Ándale, cámbiale el lugar a Cáncer. No, no, no. Penélope. Si va a ser para beso, ahí me pongo. Porque se vio bien buena onda. Si vieras las viejas manchadas que nos han tocado aquí. Ahora sí, vas tú. Pare trompa. ¿Te lavaste los dientes ayer o hoy? Antier. Antier, ya valió. Entonces, no, hija, no respires. Música debe ser. A uno de ellos le van a dar chicharrón. Y para eso, mis niñas, timbac, 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 bolita, bolita. Ponemos el cronómetro y decimos tindu, 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 tiempo. Capricornio, no te sientes, mi vida, vente para acá. Porque hay unos que no se callan. ¿Qué pasó? ¿Por qué no les gustó uno de ellos? ¿Ves? ¿Qué te digo? Yo soy fiel a ti. ¡Tape! Ok, dime.
¿Por qué fue que uno de ellos no les gustó? Ay, Penélope, es que de plano, este no cachó ni una. Entonces, no, pues. Si no cacha, entonces no, una. ¿Cómo? ¡Caché una! No, yo no dije quién, yo no dije quién. Ay, hija, no es tan difícil. Todos los otros trazaron dos, el otro como 10. Una. Y este uno, a ver, ¿quién podrá ser? ¿Es el cáncer? Ni porque se lo cachete. Ok, ya ellos, relax. Ya nadie los va a eliminar, ya lo ahora peor. Sí, relajo, lo más peor de ya, lo peor cállate. Que puede pasar es que nadie los pele y se queden sentados ahí todo el día. Pero las que sí se tienen que empezar a preocupar son ustedes. Ahorita es cuando ustedes tienen que triunfar para que no las eliminen al volver. Estamos aquí en 12 Corazones. Hoy vine a buscar a mi princesa, que tiene un cuerpo espectacular, una mirada que mate, así que no le puedes cambiar. Relájense, muchachos. El día de hoy es show de metrosexuales. O se hace estos de aquí. O se hace, ¿qué demonios quiere decir eso? Por ejemplo, yo veo en la calle y me llama la atención ahora como los hombres todos andan vestidos con esos pantalones así como pegaditos, no sé si los han visto, y de colores azules, rojos, rosas, los han visto morados, que yo digo, ¡ah, hijo, ahí vienen los Power Rangers! No, no sabes. Entonces, yo no sé si es, eso se considera ser metrosexual. ¿Qué es ser metrosexual de entrada? Sobre todo, ¿a qué enseñar sobre todo lo... Hay que ser bellos. A ver, ustedes, muchachas, ¿qué prefieren? A ver, espérense. Entonces, un muchacho bello, ¿metrosexual no? ¿Es junto como con vanidoso o qué onda? A ver, Escorpión, ¿qué es metrosexual? Una para persona ti? Que se arregla mucho, que usa make-up, que se arregla las cejas. ¿Maquillaje en los hombres? Sí. Oír, ¿qué dice Capricornio? Para taparse los barritos. Ah. Hay hombres que tardan más arreglándose que las mujeres. No, a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar para que no sea esto pleito. Vamos a empezar con las ventajas. Aparte de la ventaja de que salen vestiditos así casi casi como niño Dios, y normalmente salen como niño de hospicio, así como estos de aquí. Entonces, ¿qué otras son las ventajas? Virgo. Yo creo que es bueno porque siempre saben qué regalarnos en el cumpleaños. Ah, saben lo que nos gusta, se parece. Tienen como que su lado femenino más despierto. Tienen el sentido de la moda. Sí. A ver, Géminis. Saben apreciar la belleza que tiene uno. O sea, es como que no como cualquier otro hombre que ni se fijan en lo que tienes nuevo o algo diferente. Ah, Capricornio. Siempre están arreglados. No tienes el problema que cuando sales van todos fodongos. O, ay, qué vergüenza, mire, viene mi amiga. Fíjate los zapatos que trajiste. Eso es lo que se destaca. Siempre va a traer un hombre guapo al lado de ti. La puedes acompañar al manicure, a la estética, y de ahí nos vamos al cine para ser felices. Claro. Comparten las mismas cremas. Okay. Ya nada más compras un par de cremas y esa ya la... Okay. Más bien un juego de cremas. Ok, y las desventajas, aparte de lo que ya dijo la comadre, que son más lentos que carrera de zombies, ¿qué más? Bueno, Aries, las desventajas. Las desventajas, primero que nada, es el tiempo en el baño, porque hay a veces que nos peleamos. ¡Ey, sigo yo, ya apúrale! Dale. Pero, ¿usted qué opina? No sé, ¿cuánto tiempo tardas en peinarte o no sé si despeinarte? Pues, ¿cuánto? Tenemos dos. Porque, mira, no, es que quiero que vean, esto es un estilo, o sea, no cualquier cosa. Puede tocar, vean, no importa, no, ¿eh? No importa. No se preocupe, voltea para allá. Mire, unos van para enfrente, otros van para arriba, otros van como de reversa, este como para atrás, ¿sí ven? O sea, es mendigo pelo. ¡Ay, no! Este pelo era de los de reversa y lo eché para adelante. O sea, horas ahí. Leo, ¿qué prefieres poner, pues? Lo que yo opino más que todo es que es una forma de encontrar nuestra parte femenina perdida que nos hace ser mejores. Nos hace ser mejores y lucir. Nosotros queremos aparentar, conquistar a las mujeres y una forma es entenderlas y de esa forma las entendemos. Ah, no. Okay, por eso.
que quede claro, al hombre metrosexual sí le gustan las mujeres. Sí, obvio. Obviamente, eso no quiere, eso no quita nada, que nos gusten las mujeres. Claro que sí, porque son muy bellas y sobre todo las que están aquí presentes, sí. 12 corazones. Ustedes ni digan nada. Penélope. ¿Qué onda? A ver, Penélope. A ver, Penélope, me regalan una sonrisa, Aries, pero fuerte. ¡Aries para presidente! Pues sí, sí están feos, muchachos. Sí, muchas gracias, por su, linda opinión. Sí, ya lo está echando todo. Cierto, ya no chillen, horribles. Pero lo que sí les voy a decir es que llegamos a un momento triste, que es cuando ustedes van a decidir cuáles son las tres mujeres que se van ahorita. ¡Oh! Y vamos a empezar con Piscis, ven. Piscis, ven, antes de que escuchemos la mala noticia, te digo que es el momento de... ¡Chiste! Y más que chiste, el día de hoy es clase de idiomas. ¿Cómo se dice en portugués bigote? ¡Oh! Alfombra de moco. Ok, ahora sí cuéntame la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué vas a eliminar a una de ellas? Quisiera quedarme con todas, pero pues, ni modo. Ni pueden. Tampoco. ¿Para qué, exageran? Ok. Ya nada más pensando en cómo las vas a mantener, ya desde ahí deberías de preocuparte. Ok, ¿por qué vas a eliminar a una de ellas? No, la miraba y no sentí como que la química entre nosotros, no sentía ese... Algo que me llame con ella, lo siento. ¿Algo que te llame con ella? O sea, ¿no sentiste el celular? No, no sentí que me llamara algo de ella. ¿Quién? Lo siento, pero es Géminis. Te lo perdiste, vais a sentar ahí. Es innegable, pero cometiste varios errores. Tu primer lo hiciste como para qué lado. Yo dije, ¡ah, hijo! Estamos equivocados. Segundo, ya lo mejoraste, lo hiciste para acá. Tercero, aquí, yo atrás, mira, hasta de raya en medio me peinaste. Ok. Leo, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué no te gustó una de ellas? El motivo por qué yo eliminara a esta persona es porque... Creo que si yo saldría con ella a la calle, tendría muchos problemas. Ya, ella está muy hermosa, pero siento que... Ok, el pretexto no más usado el día de hoy. No compartimos, no somos compatibles, perdón. ¿Ya quién? Tauro. ¿Por qué me ponen en esta situación, la verdad? ¿Por qué? Porque, mira, aquí no hay mujer fea. Todas están hermosas. ¿Y por qué me ponen en esto? ¿Por qué? Okay, ¿Por qué? Es más, te voy a ayudar. Velo pensando mientras hacemos una pausa.
pausa y regresamos. Vamos, aquí. Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí en 12 Corazones. Vengo a buscar a mi alma gemela. Es fácil los requisitos, que sea carismática, sencilla, noble, sobre todo de un gran corazón. Y más que nada, que esté hermosa. Espérame, espérame. ¿Tú crees que ellas van a querer a mí? Los hombres que dicen, Penélope, ¿qué onda? ¡Vas tú, vas tú! Yo me la doy. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Hasta me ando cayendo. Bueno, la verdad, aquí son las reglas del juego. Y por mí, no eliminara a nadie. Yo me las llevara todas a mi casa, porque todas caben. Pero, pues, esto es así. Y, pues, desgraciadamente, en pocas palabras, Acuario. Pero eres un amor. Aplástese ahí. Sobre el beso, pero yo no voy a hablar. Yo le voy a hacer preguntas a cada una de ustedes que describa cómo les gusta besar y voy a ver su carta astral a ver si estamos de acuerdo. Vamos con Virgo. Describe tu beso. ¿Cómo es? Yo creo que mi beso es romántico. ¿Crees o sabes? Estoy segura. Ok, muy bien. Romántico. Muy romántico, claro. Ella tiene Marte en Libra. Por eso es que es bueno saber la carta astral. Ahí va uno averiguando más cosas todavía. Ahora vamos con Libra. Libra, ¿cómo es tu beso? Mi beso es pasión y lento. Ok, ok, ok. Momento. Tiene Marte, el planeta de la pasión, bajo el signo de Capricornio. Al principio son frías, pero cuando ya sueltan aquello, es lento y el beso, estoy hablando del beso, mal pensado. Cuando ya lo sueltan, es lento y apasionado. Vamos con Escorpio. ¿Cómo es tu beso? Mi beso es limpio, rico y salvaje. A ver, repítemelo otra vez. Repítemelo otra vez, ahí salvaje nomás. Limpio, rico y salvaje. Claro que es limpio, porque ella tiene Marte, Marte lo tiene en Virgo. A una persona que tiene Marte en Virgo, hay que lavarse los dientes, hacerse el hilo dental, gárgaras y demás antes del beso. ¿Cierto o no es cierto? Claro, que como tiene Escorpio, es muy apasionado también. ¡Vamos con Sagitario! El signo de la alegría. Describe tu beso. Quiero decir, no, ¿sabes qué? Te dejo por último. Vamos a seguir con Capricornio. ¿Cómo va tu beso? ¿Cómo es tu beso? Mi beso es limpio y apasionado. ¿Ves? Nada de salivita, todo. Pura mujer limpia, pura, come comida vegetariana y todo lo demás. Porque no, no, también no. Tiene Marte en Virgo. Pero ahora vamos a regresar a Sagitario. ¿Por qué? Porque ella comparte con los caballeros Marte en Cáncer. Así que describe cómo son ellos y cómo serías tú en la forma de besar. Quiero aclarar de principio que Cáncer es el mejor besador y besadora de todo el universo. A ver, vamos, venga, describe el suyo. Es muy jugoso y apasionado. Ya lo vieron, jugoso y apasionado, my God. Y ya que estamos hablando de los besos, pues sigámosle por ahí. Los besos tienen que ser así como los edificios. Tan buenos, que lo que hagas en la azotea se sienta hasta el sótano, muchachos. Eso es un buen beso. Miren, precisamente estamos en ese momento, en el momento en el que van a besar y ya no son desconocidos. Miren, ya llevan aquí casi una hora con ellos. No, hombre, esto ya es un récord. Es un récord hoy en día. Así que véanlos. Si se les antoja alguno para besuquearlos, esta es su oportunidad, porque además lo vamos a obligar a que sea el novio y les tenga que seguir hablando. Así que vean si les gustó a alguien y me lo cuentan después de los comerciales. Nuestros hombres metrosexuales
agarraron algo. El pequeño parlanchín este del Aries, el pequeño calenturas de Leo y el siempre guapo de Piscis. Ok, Virgo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan románticos, guapos y que me traten bien. Siento que eso es lo que necesito, que me hagan reír. ¡Que te hagan reír! Ok. ¿Sabes? Aquí estamos presentes. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. ¿Sí? ¿Quién te gustó? Vamos a ver quién. Me gustó Piscis. Ok. El Piscis, no tengo duda que si te escoge va a llegar a tu casa y les va a decir, suegros, ya llegué para mejorarles la raza. Obvio. Ok, Piscis, ¿y a ti te gusta Virgo? ¿Podría darle una vuelta primero? Te va a dar una vuelta, ¿la vas a llevar al parque? ¿A dónde la vas a llevar? No, para verla bien y ver esos ojos encantadores. Y la respuesta es... sí. ¡Beso! Váyase para allá. Ok. Capricornio. Ven, muñequita. ¡Vuelta! 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 ¿Y usted qué busca? Pues que esté guapo, que tenga cara bonita. Nada más. Que me trate bien, que sea romántico. Por eso la riegan y agarran cada cosa. Yo no puedo entender cómo las mujeres tardan más tiempo en escoger un par de zapatos que en el marido. Así que, ¿qué esperas? Aquí estamos. ¡Ánimo! Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? Porque puedes tratar de robar. Sí. De ustedes que dijeron, ya se fue el primero. No. ¿Te gustó alguno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Mr. Parlanchín? Oh, Mr. ¿Enano Calenturas? Mini Chaparrín. Y el carita, Babyface. El Babyface. ¡El Babyface! Espérate, Virgo, una cosa es que ella te lo quiera volar y otra cosa es que lo logre. Ok, Piscis. ¿Te quedas con Virgo o la cambias por Capricornio? La cambio. No pinta bien, Aries. No pinta nada. ¿No lo podemos autoeliminar? Exacto, quisieran ahora sí sacarlo. Dijeron, ¿cómo no lo eliminaron él hace rato? Sí, ¿qué onda? Porque, mira, así ya lo he visto pasar. Dos, mole, mole, y ya de ahí todo se les antoja. Según me echaron las cartas ahorita, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No? Yo no me preocupo. ¿Qué? Yo no me preocupo. Yo sé que llegará. Yo sé que llegará. A ver, Escorpión, venga. ¿Qué buscas en tu pareja, mi vida? Una persona sincera, que me trate bien, que esté chiquito. ¡Ay, que esté chiquito! Probablemente. ¿Chiquito? Aries, ¿tú sabes si te friegas tú solo? No. Ahí la dejamos. Ánimo, ánimo. Chiquito para agarrarlo de bastón. Ok. Ya le diste un pequeño picorete porque fue el que ganó, no porque realmente te haya gustado. Lo que me estás tratando de decir es que de veras te gustó ese beso y quieres volverlo a escoger a él. Sí. ¿Sí? ¡Inútil! Banquito. Eso. Así está mejor. ¿Y usted? Dígame. La verdad, tiene muchas razones que... El problema es que ahora la vista le queda en un área muy complicada.
Sí, es mira, le voy a decir algo. Debe de aprender usted... Ve los ojos para arriba. Exacto. Debes de aprender los hombres que el escote de la mujer debe de ser así como el sol. Tú no te quedas al sol viendo como baboso. No, ¿verdad? Entonces, lo mismo. O sea, como que hello... No, pero algo discretón. Ok. No, como hace rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, en serio, Leo, ¿será que te esperas, te arriesgas a ver si estas niñas tienen tan mal gusto? Digo, si estas niñas quieren escogerte a ti, Libra o Sagitario, oh, hello. Hello. Pues la verdad, me gustó el beso, pero... quiero probarlo otra vez. ¡Ah! No sé qué es más humillante. Todo tu esfuerzo. El que Babyface ya se haya besado a dos o que hasta que hayan preferido a Leo sobre ti. Híjole. No sé qué sea lo más gacho. ¿Usted cree que este pequeño parlanchín... ¡Oh! Tengo una idea. Vamos a solucionar. A ver. Van a ver cómo lo pueden ver más guapos. Porque ustedes lo pidieron. Dame la boca. Ahí está. Así. Así, así se los voy a dar. Si ya lo quieren besar, le quitamos el tape y ya ustedes se lo llevan. ¿Ok? ¡Comerciales! Sexuales, que si usted le acaba de prender a la televisión, no es lo que usted está pensando. Ya descubrimos que a los metrosexuales sí les gustan las mujeres. Eso quiere decir otras cosas que de las que no vamos a hablar en este momento, porque no vienen al caso con este show. Lo que sí le voy a decir es que ya le dejé a Leo ahí su banquito. Mira, ya lo tiene hasta cuidado. Por si acaso tú lo quieres escoger, entonces él ya se lo trae. Ay, ay, ay. Ahorita se hacen muy fieles, pero en cuanto Sagitario dice, me gusta Leo, pero salen, pero como bala los mendigos. Sagitario, antes de saber quién te gustó, pues, ¿cómo te gustan? Me gustan altos, porque yo soy alta. Ya valiste, Leo, ya te quedaste ahí. Luego. Guapo, que tenga bonita sonrisa. Y... pero que no hable tantas tarugadas. ¿Y por qué creen que es Aries? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con él? Le va a dar un ataque cardíaco. ¿Tú sabes lo que es para él no haber hablado durante, qué llevamos, como 2 minutos? ¿O qué? De los comerciales y lo que llevamos ahorita. Ok. No tan parlanchines como él, lo que me está diciendo no te gustó. No. Uy, no pinta bien la situación. Ok, y ahora, no, ya está sacando su banquito otra vez. Ya dijo que le gustan altos, ya. Más alto. Ok, ¿te gustó el Leo? No. No, ok, entonces nos queda nada más aquí. ¿Quieres tratar de robar al Piscis o no te gustó ninguno? No me gustó ninguno. Libra. ¿Buscas en tu pareja? Yo busco un hombre honesto, sincero, lo que más se puede, y atento y cariñoso. Ok. ¡Aplástate! ¿Te gustó alguno de los tres, sí o no? ¡Oh! ¿Te gustó alguno, sí o sí. No? ¿Sí? ¿Quieres tratar de robar? ¿El banquito? No. ¿El banquito no? Babyface tampoco. Voy a agarrar el perico. A ver si lo cae. Oh.
Sí, okay. Por favor. Pero dígame primero. Así, pero siendo así, a pesar del dolor, me gusta. ¿Te gusta? Y yo creo que desde el principio que estuvimos aquí, hubo química. Sobre todo porque bailaste conmigo. Y siendo así, claro que te acepto.